Mami, tu canal de cosmética natural. Yo soy Amira, soy técnico en dermocosmiatría. En pocas palabras, me dedico al cuidado de la piel. Y en este video quiero hacer o compartir contigo cómo voy a hacer una leche de lino o de linaza, esta semilla que es tan fabulosa como todo lo que nos ofrece nuestra madre naturaleza, que es tan beneficiosa no solamente para nuestra salud, que podemos consumirla de diferentes formas, sino que también aplicada sobre nuestra piel es una maravilla, también sobre nuestro cabello. La semilla de linaza es esta que está acá. La semilla de linaza es conocida en todo el mundo, es muy utilizada por todas las culturas y en muchas cocinas. Ella cuando se hierve expele como una viscosidad y aplicada en el cabello le da forma a los rizos, y si también te planchas el cabello teniendo esto puesto, pues te va a dejar el alisado más perfecto y también evita el frizz. Y aplicado sobre la piel ni se diga. Esta es una semilla que contiene muchas bondades, está rica, es rica en fibra, así que consumirla te va a ayudar a hacer la digestión y a evitar el estreñimiento, además de que es alta en omega 3, en vitaminas del complejo B, A, C, E y muchos otros oligoelementos. Entonces consumirla es excelente porque te va a hidratar y te va a nutrir desde adentro hacia afuera, además de que va a proteger el sistema cardíaco, ¿no? Favorece a las funciones del corazón. Aplicada sobre la piel, pues también vamos a tener muchos beneficios. Entonces hoy voy a hacer una leche con esta semilla, y además de que es súper rendidora, porque con una cucharada de esta linaza o de esta semilla puedo obtener aproximadamente 1 litro de leche, y es una buena opción para quienes no queremos tomar leche de fuente animal. Pues es una de las leches vegetales más utilizadas también, aparte de la de almendras, esta es muy buena opción. Entonces, ¿cómo lo voy a preparar? Simplemente voy a buscar mi procesador o una licuadora, voy a colocar esta cucharada de linaza y 2 vasos de agua. Bueno, y aquí está lista nuestra leche de linaza, full de nutrientes, oligoelementos, vitaminas, proteína, nada que envidiarle a la leche animal. Fíjense ese color tan bello. Esto ustedes pueden tomar tranquilamente, lo pueden combinar con miel, con otras especias como canela, cúrcuma, todo lo que se les antoje para añadirle algún sabor que ustedes quieran. El bagazo lo tuve que filtrar luego con uno de estos y deseché el de tela porque se me hizo muy, muy lento el proceso. Entonces lo coloqué aquí y sirvió perfectamente en un embudo normal como este. Y este bagazo no lo voy a tirar, sino que lo voy a utilizar en alguna comida para hacer algún relleno, hacer pan, arepas, y también lo puedo utilizar como para hacer alguna mascarilla facial. Entonces nada se desperdicia, todo se usa. Y nada, aquí están las bondades de la semilla de linaza. Entonces esto lo pueden también utilizar para hacer tratamientos para su cabello, así tal cual, no le tienen que colocar nada, ni aceites ni otra cosa, solamente
rociarse o mojarse el cabello con esta preparación, lo dejan un par de horas y luego se lo enjuagan como normalmente se lo hacen. Y para las preparaciones, cuando vayan a hacer alguna mascarilla, también utilizan esta agua porque los oligoelementos y las vitaminas que contiene va a beneficiar mucho a nuestra piel y que también va a ayudar a desmanchar. Pero como siempre, hay que ser súper constantes para ver buenos efectos. Consumirla es excelente. Muchos sabemos las propiedades que tiene la linaza. Y si no, te voy a dejar en la cajita de descripción algunas de sus propiedades para que te vayas enterando. Bueno, y yo ahora, con el permiso de ustedes, me voy a tomar mi vaso de leche de linaza. Súper rico, súper nutritivo y súper saludable. Exquisito. Y todavía no le he puesto nada, no le he puesto miel ni ningún otro ingrediente. Y sabe bastante, bastante sabroso. Bueno, corazones, este es todo el video de hoy. Espero que les haya gustado, pero que sobre todo les sirva para ustedes y sus familias. Recuerda suscribirte, compartir este video y este canal con tus amistades y tus familiares para que de esta forma, pues, este canal llegue a otras personas. Gracias por visitar mi casa y nos vemos en una próxima ocasión. Chao.